Innovación y crecimiento son los principales frutos alcanzados en la Universidad Intercontinental durante el primer año de la rectoría del maestro Hugo Antonio Avendaño Contreras. A estos logros se sumarán otros más el ciclo escolar recientemente iniciado, gracias a los cuales la UIC seguirá siendo semillero de jóvenes que aporten sus talentos a la sociedad. Los principales logros están en la calidad académica. Nos hemos enfocado con gran intencionalidad en la formación del desarrollo docente. Un desarrollo docente no únicamente en lo pedagógico, sino en lo formativo. El docente UIC tiene una serie de convicciones. Efectivamente conoce de pedagogía, conoce de tecnología, pero lo más importante es el testimonio. Eso es una parte fundamental y central de una universidad, o al menos de nuestra universidad. Y creo que algo muy relevante para nuestra institución es que transformamos nuestra plataforma educativa con las tecnologías de punta, lo que ha permitido tener mejores herramientas a disposición de estudiantes y docentes. A 48 años de su fundación, la UIC sigue transformando vidas y, como parte de la mejora continua, este año tiene grandes planes. Para este año necesitamos seguir trabajando en la incorporación de la inteligencia artificial a los planes y programas de estudio. Requerimos hacer un nuevo replanteamiento de lo que la sociedad necesita en planes y programas de estudio, no nada más con REBOE, sino en educación continua. El enfoque de sostenibilidad tiene que estar no solamente fundado en los temas financieros, sino en una propuesta de valor a las familias y a la sociedad para que la universidad siga siendo pertinente. Me parece que este es un reto permanente. Las universidades o nuestra universidad tiene que ser pertinente para las familias, para los proyectos, porque a final de cuentas los muchachos vienen también por proyectos laborales, empresariales, de emprendimiento. Pero tenemos la oportunidad de acompañarles en su desarrollo integral y ahí es donde queremos seguir estando presentes. La oferta educativa de la UIC está a la vanguardia, no solamente por aplicar las nuevas tecnologías en el aprendizaje de sus alumnos, sino por poner en el centro de su interés a la persona humana. Los jóvenes son las semillas que día a día se alimentan del agua del conocimiento y son puestas a la luz de la verdad para dar muchos frutos. Así, en la UIC se forman profesionales íntegros y con vocación de servicio. ¿En qué se distinguen los estudiantes de la UIC? En su alta formación humanista, tienen una gran distinción en el liderazgo de servicio, en el cual he hecho énfasis. Y me parece que nuestros egresados, propio de una serie de encuestas y retroalimentaciones que tenemos con empleadores y con empresas y organismos empresariales, tienen una gran capacidad de iniciativa, de iniciar proyectos, pero también tienen una gran capacidad de adaptarse a un entorno plural, diverso en muchos sentidos, con distintas corrientes de pensamiento, pero con una gran disposición de servir a través del liderazgo. Esa es nuestra apuesta educativa y la seguiremos fortaleciendo. Soy Sonia Domínguez Ramírez. Yo influyo.
logros que ha tenido usted a lo largo de este año? Los principales logros están en la calidad académica. Nos hemos enfocado con gran intencionalidad en la formación del desarrollo docente. Un desarrollo docente no únicamente pedagógico, sino informativo. El docente tiene una serie de convicciones. Efectivamente, conoce de pedagogía, conoce de tecnología, pero lo más importante es el testimonio. Eso es una parte fundamental y central de una universidad, o al menos de nuestra universidad. Otro tema, como lo mencioné, la investigación, un programa mucho más amplio, mucho más enfocado. Hemos también tratado de enfocarnos en la formación integral, deporte, cultura. Lo hemos impulsado, crear un ambiente más propicio para que los muchachos, en sus ratos libres, en vez de que se vayan, pues estén aquí disfrutando de las instalaciones de esta preciosa universidad. Y creo que algo muy relevante para nuestra institución es que transformamos nuestra plataforma educativa con las tecnologías de punta, lo que ha permitido tener mejores herramientas a disposición de estudiantes y docentes. Una de las cuestiones que usted destacó fue la formación cívico-política. Así es. De los estudiantes. Hoy México enfrenta muchos retos. Los estudiantes de la UIC están perfilándose para ser aquellas personas que necesitan México para el futuro. Todo aquel estudiante que tenga una vocación cívico-política, la vamos a apoyar, la vamos a impulsar. Pero con este espíritu social, con ese espíritu de desarrollo, no se trata aquí de formar plataformas para partidos políticos. La política es mucho más amplia que un partido político. Y en cada estudiante, en cada persona, podría haber una vocación de servicio a la comunidad. Las tenemos que acompañar. La política es una sensación arte, pero también es una oportunidad de servicio. Y tenemos que rescatar eso continuamente. Debemos hacer un esfuerzo desde las universidades, en especial la nuestra, para que rescatemos ese concepto de la política. De manera que todos aquellos que puedan contribuir con sus talentos al bien de la comunidad, los apoyemos y los haremos. Por eso hemos lanzado este diplomado en formación cívico-política, que ya está abierto, que está disponible para todo aquel que interese. Que con proyectos aplicados en bien de la sociedad puedan obtener una beca del 100%. Eso es muy importante y ojalá mucha gente lea esto y encontremos a muchas personas en la UIC y fuera de la UIC que quieran salir a México a través de la política. Para este año necesitamos seguir trabajando en la incorporación de la inteligencia artificial a los planes y programas de estudio. Requerimos hacer un nuevo replanteamiento de lo que la sociedad necesita en planes y programas de estudio, no nada más con prevoces, sino en educación continua. El enfoque de sostenibilidad tiene que estar no solamente fundado en los temas financieros, sino en una propuesta de valor a las familias de la sociedad para que la universidad siga siendo pertinente. Me parece que este es un reto permanente. Las universidades, como nuestra universidad, tienen que ser pertinentes para las familias, para los proyectos, porque al final de cuentas los muchachos vienen también por proyectos laborales, empresariales, de emprendimiento. Pero tenemos la oportunidad de acompañarles en su desarrollo integral y ahí es donde queremos seguir estando presentes. Su alta formación es humanista, tiene un gran distinción en el liderazgo de servicios, en el cual he hecho énfasis. Y me parece que nuestros egresados, propio de una serie de encuestas y retroalimentaciones que tenemos con empleadores y con empresas y con algunos empresariales, tienen una gran capacidad de iniciar proyectos, pero también tienen una gran capacidad de adaptarse a un entorno rural, diverso, muchos sucedidos, distintas corrientes de pensamiento, pero con una gran disposición de ceder a través del liderazgo. Esa es nuestra apuesta educativa y la sensación de la ciencia. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias.